Chicas, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, saluditos y bendiciones. Sí. Insistan sus sagrados alimentos. Invítenos. Bueno, pues sean todos bienvenidos a otro nuevo video con las chicas indomables. No, no vamos a hacer pan, no me... Así. Yo solo lo puedo dar la vueltecita. Ya. Así es, bueno, pues estas chicas ya están preparándose para echar las pupusas. Así es. Miren, por acá tenemos ya todo. Miren, bueno, pues por acá tenemos la masita. Acá tenemos el aceite, ¿verdad? Porque hay que untarse de las manos. El frijol. El frijolito. Y el queso. Y el queso, miren. Porque no van a haber de variedades, solo frijol con queso. Y aquí tenemos el curtido, mire, ya preparado, mire. Por ahí está la salsa, está cocinada. Sí, por allá está. Todavía la salsa no se la podemos mostrar más adelante, ya preparada la pupusa. Yo amaso la mía, eso. Como cada quien va, entonces diferente. Uh-huh. Y por allá tenemos el comalushi, ¿verdad? Ya. Para ver si ya está bueno ya de... A ver si ya está bueno ya de echar la pupusa. Ahora estas chicas les van a enseñar a cómo echar la pupusa, así que... No se pierda ni un segundo de este video. Uy. Vamos a vender la pupusa. Así es. ¿A cómo es el lavado de la pupusa, dijo? A 3 coras. Va a 3 coras, Araceli. ¿Y vos a cómo das la pupusa? Yo no se la puedo dar. ¿Cuánto? 3 por 1. 3 por $1. Esta muchacha la va a dar más barata. 3 pupusas por $1. Bueno, pues ahí está. Así que déjense venir, porque miren, estas chicas pueden de todo, no solo, como dice, ustedes solo andan grabando, no, ellas pueden echar pupusas también. Aparte de, bueno, una aparte de andar grabando, echa pupusas, la otra es que vende el pan, dice, la pepereche. No, ella puede hacer budín, dice. Pero esa, algún día, cuando haya guineo. No, sin guineo. Bueno, yo cuando hago el guineo. No le echa el guineo. No, no le gusta el guineo. No le gusta el guineo. No, yo lo hago, lo compro 3 y le echo condensada y. ¿Cuándo va a ser? Yo, ¿cuándo va a ser? Ajá, para que los invite. Ahí que nos invite a unos. A un budín. ¿Con un cafecito o con leche? Estaba un mangote ahí. Sí. Lastimosamente, dijo. Está pasado ya. Ya está pasado. Mire, mi señora. No puedo, dijo. Primera vez que va a echar pupusa. No, hay varias veces, pero ¿Le cuesta? Me cuesta. No, un poquito. Bueno, aquí tenemos la experta en echar la pupusa y la otra dije que. Que ahorita, como tiene tiempo de no echar pupusa, dije ya se le olvidó. Vamos a ver a estas chicas. Échenle mucho frijol y queso. Que eso vaya abundante. Porque nosotros lo vamos a comer. Sí. Nada de comis. ¿Cómo se dice eso? Miserable. De la que vaya la pupusa sin nada. Y no. Esta pupusa que se eche de ver que es pupusa. Quiero ver, enseñame la pupusa. Espérate que. Yo quería, quiero ver cómo te quedó la pupusa. Bueno, pues ahorita dice ella que ya va a echar la pupusa. Miren, por allá está la de Yesenia. Quiero ver tu pupusa. Por ahí tiene la pupusa Araceli.
No, yo quiero ver la pupusa de mazo, no la de pelo. Pues sí, pero si me quieres mostrar la otra. Uy, mosca. Uy, miren, ahí está la pupusa de Araceli, miren. Para que vean que ella sí también, digamos, ella ya es experta en echar la pupusa ya. Así que miren. Ahí está, miren. No quieren la pupusa de Araceli. No se les antoja la pupusa. Chiquitita. Ahí déjenos saber si se les antoja la pupusa de Araceli. Ahí está, miren. Lleva bastante queso, bastante frijol, porque no hay de mora, ¿no? Porque ya ahí de, hay de pollo, de mora. Ajá. Nosotros solo vamos a hacer de frijol con queso, ¿no? ¡Uy! Dios santo. Va como de burbujas, ¿eh? Allá. Sí, allá. Ay, qué bonita. Ay, qué chiquita la espátula. Ay, ya está quemando. Si uno no está atento ahí, se les quema la pupusa. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ya esta chica ya hicieron la pupusa. Mira, aquí está la de... se le quemó ya el sol. Aquí está la de Araceli y por allá está la de Yesenia. Mira. Experta ya en echar la pupusa. No, hombre, ligero, como no es tan grande el comal, ligero lo van a llenar. ¿Cuánta? Creo que le caben como 6 pupusas. O 8, bueno, 8 pupusas. Ya pronto la van a llenar el comal, estas chicas, miren. Así que si usted quiere venirse, miren, estas chicas les pueden preparar la pupusa. Aquí no, ustedes no van a morir de hambre. Estas chicas saben cocinar de todo un poco. Eso. Todas quemadas van. Sí, todas arrebatadas van hasta ahorita. Bueno, pues ya casi, ya están las pupusas, chicas. Bueno, pues muéstrenos la pupusa. Si ya tuvo alguna. Miren, estas chicas son rápidas, ligeros tuvieron las pupusas. Hoy me la voy a gozar. La va a preparar, dijo. Bueno, pues ahí va a preparar la pupusa. Bueno, pues aquí tenemos el curtido. La salsa no más falta. Me faltó la salsa ahí. Así es, faltó la salsa, pero bueno, ahí está, que es el curtido, lo tenemos. Es más curtido que abajo que lo puse. Así es, como de para llenarme más, dijo, como dije. Como hoy que está cara la pupusa. Bueno, pues los trajeron ahí la salsita, mira. Esta sí, mira. ¿Qué más quiere? Ahora dice ya la va a gozar, dijo la pupusa. Ya va a ir a probar la pupusa. Va a ir a probar la pupusa a ver qué tal. ¿Cómo está la pupusa? Así es. Bueno, pues hoy sí va a enseñar la pupusa. Mire, dijo, enseña la pupusa. Mire, ¿cómo está? Está rica la pupusa. ¿El curtido? No, el curtido está rico, pero que está picantillo. ¿La salsa? Todo está 100. ¿Al 100? Uh-huh. Ah, pues, la curtida la invitación a que se venga, le van a vender la pupusa a Yesenia. Ya puede, dice, echar la pupusa, ahora ya la va a ir a vender también. Ahí, vea si ponemos un negocio ahí de vaya las pupusas, de echar pupusas, dijo ahí. Así es. Pero bueno, chicas, por aquí viene ya Araceli. Pero bueno, chicas, nosotros vamos despidiendo de este lindo video, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.